Llevo entre 5 o 6 años sin salir a la calle. No lo sé. Lo deduzco por la cantidad de gigas descargados. Podéis pensar que mi vida es artificial. Pero qué coño queda que no sea artificial. Niños probeta. Animales con código de barras. Publicidad en la luna. Millonarios criogenizados. Es la inevitable evolución a la que no me opongo. No por creer en sus virtudes, sino por un egoísta deseo de asistir como espectador a todo este absurdo. La red es el subconsciente de todo el encefalograma informativo. Se crea a partir de los deseos y temores ocultos de sus anónimos pobladores. Millones de mundos donde tú eliges qué y cómo quieres ser. Y con la gran ventaja respecto al mundo real de tener vidas infinitas. Ahora, él es una extensión de mi cuerpo. Y yo soy su cerebro. Sobre estas calles de píxel he vivido los momentos más intensos de mi vida. Elementos diferentes con los que interactuar, que me pierdo entre las posibilidades.
puedo sentir el calor y el olor que desprende cada humano al moverse. Es repugnante. Punkis drogatas. Zombies del inserso. Debo protegerme. No sé si están infectados. Hoy en día puede surgir una pandemia en cualquier momento. En verdad todo parece una puta aventura gráfica. Más complicada, más grande, pero funciona igual. Abro este cofre y dentro me espera un arma. No la necesito, pero nunca se sabe. Por aquí hay mucho loco suelto. Ya estoy protegido y comienzo a controlar los mandos. Ahora vamos a por el disco duro. Mientras no ataque a nadie, no sospecharán de mí. ¿Dónde están esos ordenadores, locutorios, tiendas de informática? Sé que existen cosas así por aquí. Las neuronas comienzan a fallarme. Demasiados datos nuevos, supongo. Céntrate en tu objetivo. Ya te preocuparás de tu estado mental cuando estés a salvo. Solo tienes que coger un ordenador y volver a casa. Levanto mi voz. El retroceder es sencillo. Yo, que he destruido legiones y legiones de demonios sin perder un solo punto de vida. ¿Por qué iba a perderlo ahora? Yo, que he rescatado este cochino planeta cientos, miles de veces. ¿Realmente pensáis que podéis plantarme cara? He hecho esto millones de veces. Además, tengo la partida guardada.